aquí te lo digo. A mí no. ¿Ya entró? Hola amigos de GSTV, ¿cómo están? Muy muy buenos días, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo programa llamado Dossier. ¿Y qué creen? Que me siento muy complacido porque esta mañana nos acompaña un gran imitador, una gran persona, de verdad, él se llama Jesús Domínguez. Al ratito vamos a platicar con él, pero antes de eso, déjenme decirles que el Facebook ya está habilitado, nos encuentran ahí como de Gest Media Educativa, y también nuestras redes sociales, todas las que ustedes ya conocen, todas ya están allá mis compañeros en la parte de arriba, checando todo eso. Si ustedes quieren ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro número en cabina, también lo pueden hacer a través del 6387-1126. Ricardo Martínez, quien les da la más cordial bienvenida. Y aquí, como diría mi buen Arturo Ortiz, tercera llamada y comenzamos. Adelante. Gracias, el aplauso. Caramba, que se vea que hay gente aquí en el estudio. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, como lo dice mi buen amigo Richie, yo soy Jesús Domínguez, alias Xuxo Dom, el imitador. Y pues, ¿qué más? Vamos a hacer un poquito de imitaciones. ¿Les late? ¿Sí? No, pues no hay gente aquí, pero pues, hace rato había niños, mira, aquí había estado bien. Vamos a empezar con unas bonitas invitaciones para los niños, exactamente. Algo de caricaturas, como qué será, algo de Bob Esponja. ¿Les gusta Bob Esponja? Imagina cómo sería Bob Esponja. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Soy Bob Esponja. Vamos por unas cangreburgers, por favor. Bob Esponja, Bob Esponja, antes de ir a jugar y ir por las cangreburgers, te quiero contar un chiste. Ay, cuéntame un chiste, Patricio. Oye, ¿tú sabes por qué eres muy fuerte, Bob Esponja? ¿Por qué soy muy fuerte, Patricio? ¿Por qué eres Bob Esponja cuadrado? ¡Cállate, Bob Esponja, y deja de decir tonterías! Oye, Patricio, yo tengo un chiste para ti. No, yo no quiero chistes, Patricio. ¡Ándale, Calamardo! Ahí te va. ¿Tú sabes por qué no puedes entrar al metro? ¿Por qué no puedo entrar al metro, Patricio? Porque eres Calamargo, de Calamardo Tentáculos. Ok, ya mejor me callo. ¿No me escucho? ¿No me escuchaba? Bueno, vuelve otra vez a decir... ¡Hola, patada! Es cierto. Ahí están los de Bob Esponja, caramba. Espero que les hayan gustado. Vámonos rápidamente con otros. ¡Uy, los pingüinos de Madagascar! ¿Tú sabes? ¿Ustedes saben cómo hacen los pingüinos? ¿No saben cómo hacen los pingüinos? No, los hacen en pastelitos de chocolate con relleno cremosito. Bueno, los pingüinos de Madagascar hacen más o menos así. Muchachos, gorditos y bonitos, chicos. Gorditos y bonitos. Skipper, mejor vamos a bailar el bote. ¿Cómo que bailar el bote? Eso lo hace Colanillada. ¡Colanillada! ¿Qué? ¿Qué quiere mover el bote? A mí me gusta mover el bote. Quiero mover el bote. Me gusta el bote, bote. Tú mueve el bote. Me gusta. Bote, tú mueve el bote. Mira, ya está bailando la señorita. Si le vieran que aquí, y era el de Hacienda ahí por ahí. No, ahí están los pingüinos de Madagascar y con el buen Julian. Vámonos con otras caricaturas o qué les gustaría. Aquí pueden los que sean, no importa. Algún personaje en especial. Otro. Uy, hay unas caricaturas muy buenas. Que son unos personajes amarillos que parece que tienen hepatitis, pero no. Son los Simpsons. ¿Cómo serían los Simpsons? Los Minions no. Ah, bueno, ahorita hacemos a los Minions y a Gru. Pero empezamos con Homero Simpson y Marge Simpson. ¡Ay, hola! ¡Ay, espero que estén muy bien! ¡Soy Homero Simpson! Y estoy muy contento de que me hayan invitado a este gran espacio. ¡Homero! Solo estás haciendo el ridículo. Ay, ¿por qué, Marge? Al contrario, estoy mostrando lo que tengo. Homero, mejor canta una canción. Ok, a ver, una canción. Piensa. Ay, ¿qué canción? Ay, ya sé, ahí les va. Puerco araña, el mal ataca con su telaraña. Su colita retorcida, él es el puerco araña. Ahí está, señores. Caramba. Vámonos rápidamente. Decía que los Minions, mira, los Minions no me salen porque pues son como muchos y no hacerlos todos, no. Ah, es cierto, pero Gru, ¿cómo sería Gru? Ya les dije que vayamos a hacer otra cosa que no quiero. Ah, muy bien. A ver, Minions,
¡Vámonos rápidamente con todos los de acá! Así sería más o menos los... Bueno, señores, pues aquí estamos haciendo un poco de imitaciones. Ahora, personajes de la TV, de la televisión, o sea, algunos famosos. Por ejemplo, ¿conocen a Omar Chaparro? Ese que sale, ¿sí lo conocen? ¿Cómo sería Omar Chaparro con alguno de sus personajes? ¿Qué tal? Yo soy la licenciada Pamela Juan Jolillos. Y yo considero, señores, que de verdad me encanta estar aquí con estas buenas personas. Aunque me han dicho que el conductor es medio gallán, ¿eh? Ya se aventó ahí a dos, tres que tres del trabajo. No, no es cierto, no es cierto, socia. Si me estás viendo, socia, no te preocupes. Mi chiquilín, no pasa nada. Yo recuerden, yo soy la licenciada Pamela Juan Jolillos. Ay, señores, bien riquicuques, yo soy Yajairo, el estilista de todos. Así bien riquicuques, espero que les guste. Yo quiero decirles que yo comencé con esto de ser este estilista, porque un día llegué a la CIA, a la estética. ¡Ushas! ¡Peluquero! ¡Peluquero! Quiero un corte. Digo, de aquí para acá, por favor, me lo dejas largo, 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 lacio, 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 lacio. De este lado me lo dejas chiquito, 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 así, paradito, paradito, paradito. Y me dice el peluquero, y la raya, le digo, ay, esa, házmela trizas. ¡Ay, ay, bien, Ricky Cookies! Ahí están dos personajes, el bueno Omar Chaparro. ¿Quieren otro en especial? ¿Les gusta alguno en especial? El Púas. loco, what you say? Yo soy el Púas, my friend. Preste pa' las chelas, mi loco. No, espérese. Que llega el Rishi, que me dice, oye, saca pa' las chelas, saca pa' las chelas. Le digo, no, aquí estamos trabajando en una escuela, no sea loco. Ahí está, un poquito de del Púas. Bueno, cantantes, ¿les gustan los cantantes? ¿Les gusta Juan Gabriel? ¿Sí? Ay, a mí no. Se le atraviesa la reversa, ¿cómo? No, sí, Juan Gabriel, ¿cómo sería Juan Gabriel? Ay, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a cantar una bonita canción. ¿Cuál quieren? Es Noa Noa. ¿Por qué me haces llorar? No digo por qué me haces llorar, de verdad, es nada más verte. Ahí les va. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien? Que yo no sé sufrir, ay, mira, 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 yo me voy a emborrachar a no saber de ti, que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché por ti. Ay, qué ay, esos ojos pispiretos que me hace. Otro, Chente, ¿les gusta Vicente? Muchísimas gracias, mijo, por esta bonita imitación. Y vamos a cantarle las mañanitas a todos los que nos están viendo por ese cuadrito. Ahí les va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser tu cumpleaños. Ejeje. Se las cantamos aquí. Como dice todos. Despierta, mujer, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Sale. Ahí está el bonito Vicente Fernández. ¿Quieren a Joan Sebastián? ¿Quieren recordar a Joan Sebastián? Ahí les va. Yo ya lo recordé, ustedes lo recordaron. No, ahí está, el buen Joan Sebastián, ahí les va. Muchas gracias, gente bonita. Quiero cantarles una canción. Ahora que estoy aquí con todos los alumnos que saben mucho inglés, ahí les va. Hey you, there's a reason why the war. Hey you, there's a reason why the war. I love you. I'm gonna be happy. Esa canción yo le puse a Maribel esa canción para que la entendiera en inglés. Es muy bonita, pero voy a cantar esta. Eres secreto de amor. Eres secreto de amor. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas. Y alguien
debemos respeto. Ahí está el señor Joan Sebastián. A capela, ¿eh? A capela se lo ando cantando. Vamos con otro. Ana Gabriel. Es que es Ana Gabriel, de verdad que avisa algo bien rosado, porque cómo puja la canija, ¿eh? Para cantar. Una canción de Ana Gabriel, ¿cuál sería? Evidencias, híjole, no me evidencies, porque no me la sé. Pero vámonos con esta canción que dice... ¿Cuánto daría por amor? Estamos enamorándonos, con ganas de seguir amándonos. Ahí está, ¿qué dijo? No sé, pero triunfó, ¿eh? Triunfó así la buena. Ahí está Ana Gabriel, qué bárbaro. Vámonos con un personaje también, ahorita que se me vino a mente, de una persona y de un comediante que admiro muchísimo, un gran actor, el buen Eugenio Derbez, con sus personajes. Ahí les va. Yo soy el Onge Moco y les voy a contar una terrible historia. Una historia horrible, fue horrible, fue horrible. La historia de la vaca Chenta. Ay, esa vaca era muy manchada. Me acuerdo que hacía unas... ¡No! Este chavo está pensando en cosas muy feas. ¡No! Lo que hacía la vaca era... ¡Horrible, fue horrible! ¡Ah! ¡Yo soy el Onge Moco! Ahí está un personaje de Eugenio Derbez, el Onge Moco. Uno que aquí estaban, les gusta muchísimo, el Nicolás Tranquilino. ¿Cómo sería Nicolás Tranquilino? Ese es el que habla con los dientes de afuera, sus lentes. Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy estoy aquí feliz. Estoy contento de que estén todos aquí conmigo. Y quiero escuchar una canción que dé alegría, que dé paz. Una canción de paz, por favor. ¿Qué voy a hacer cuando tenga ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? ¡Producción! ¡Producción! Yo pedí canciones de paz, producción. No de ese espinoso paz. Eso, que se vaya a hacer tortillas, producción. No importa. Eso es de paz. Esto es campechano. Vámonos con otro personaje. Ahí está, señor Nicolás Tranquilino. Es bien bárbaro ese personaje, ¿verdad? Hay muchísimos. Ah, también los abuelitos. ¿Conocen a Alzheimer? ¿Cómo serían los Alzheimer? Oye, Alz, que yo creo que ya me hice del uno. ¿Del uno? Pues parece que te hiciste del dos. ¿Del dos? No, ya le cambié de canal. Ahora está el 5. ¿Cuál 5? Si a mí no me gusta el 5. Oye, ya le hablaste al que era antes tu primo. ¿Mi primo? ¿Cuál es primo? ¡Ex primo! Pues unas naranjas, porque tengo sed. ¡Ay, Jaime, a ti ya se te va el avión! ¿Eh? ¡Ay! ¡El avión! ¡El avión! Ahí está, señores. Unos personajes muy bonitos, viejitos, que estamos ahí. ¿Quieren más? Bueno, vamos a recordar a uno de los... No, bueno, ahora sí no recordar, sino vamos a hacer, porque luego salen con sus payasadas que se quedan así. ¡Ah! ¿Qué es eso? No, vamos a hacer un personaje muy bonito que creo que ya no está en las noches, pero era más o menos así. Pero usted, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, en el noticiero, tendremos al buen Rich, que imita al mejor imitador, pero de su casa. Él es Xuxa Dom, el mexicano de las 100 voces. Y si a usted le está gustando, marque 1. Si no le está gustando, marque 2. Y si la verdad no le importa, pues mejor ni marque. Y quédese aquí disfrutando de este bonito evento. Ahí está, señores, el buen López Dóriga. Vamos con otros personajes, a ver, ya se me están acabando. Uno que les guste, ¿cuál? El que estaba en las mañanas los domingos. Ay, pobrecito, el buen Chabelo, que dicen que su primera mascota fue un tiranosaurio Rex, ¿no? Creo que tengan en cuenta que es el único que tiene autografiada la Biblia. ¿En serio? Bárbaro el Chabelo. Dicen que cuando se hizo la luz, él ya debía 3 recibos, ¿no? El Chabelo. Ahora, bárbaro, Chabelito. Vamos con Chabelo.
Buenas tardes. Fuerte el aplauso rápidamente. Rápidamente en su bonito programa. Quiero decirle, señor Aguilera, que pase, por favor, el siguiente participante. Señor Aguilera. Señor Aguilera. No vino el señor Aguilera. Es que ya se me está tumbando la chingada. No estoy diciendo nada. Te estoy haciendo la jalada, nada más. ¿Cómo le hacía el señor Aguilera? Y un saludo a todos los que nos ven ahí en provincia. Fuerte el aplauso y vámonos arriba, las Chivas del Guadalajara. ¿Qué es eso, señor Aguilera? Aquí lo bueno es el, las Américas, caramba, las Águilas del América. ¿Cómo no? Fuerte el aplauso. ¿Qué, no le van a la América? Ustedes parecen del Cruz Azul, ¿verdad? Ya, ya, están grandes. No los ven campeones. A ver, señor, ¿cuál quieren? Mira, se está riendo el de 18 años que nunca lo ha visto campeón, ¿eh? ¡Qué bárbaro! ¿Cuál quiere, señor de 18 años? ¿La bolsa derecha o la bolsa izquierda? La derecha. No quiere la izquierda, ni la de en medio. Esa no juega. Ok. Mano derecha. Y tenemos una grandiosa y espantosa X. ¿Le damos otra oportunidad? ¿Otra oportunidad? Pues cuando tengas tu programa, le das la oportunidad que quieras. Bueno, pues vamos a darle otra oportunidad. ¿Cuál quieres? ¿La bolsa izquierda o la bolsa derecha de Rich? ¿Cuál quieres? La bolsa izquierda. ¿Qué, lo ves muy pobre al pobre de Rich o qué? ¿No tiene dinero o qué? ¡No es quincena! Dice, no es quincena, no, mejor la tuya. Vamos a ver cuál tenías. ¡Un celular, caramba! Un celular que nunca vas a ocupar porque tiene clave. Ahí está el señor, el buen Chabelo, que va. Vámonos con otros personajes. Que, ah, Gloria Trevi, ¿les gusta Gloria Trevi? Oh, a mí también me gusta, está muy guapa la señora, a pesar de su edad y a pesar de que Sergio Andrade se la acabó, pero bueno, muy, muy bueno, ¿no? Ahí les va esta canción de la buena Gloria Trevi. A los ojos cerrados y detrás de él, a los ojos cerrados un pelo amaré, a los ojos cerrados yo confío en él, a los ojos cerrados me voy a caer, me voy a caer. ¡Ay, ya están! ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? La verdad, estoy muy contento. Ahí viene el señor Sergio Andrade que me vino a dar tantito papel. Desde que ando brillando, pues eso se trata, que brille en tele. Otra canción de Gloria Trevi que me gusta mucho. Soledad, la única que viene cuando todos se van. ¿Se la saben? La única, ¿no se la saben? Chale, qué onda, raza, pues que escuchan puro molotov, que... ¡Ah, no es cierto! Ahí está, señores, la buena Gloria Trevi. Lo que viene a ser uno, ¿ah? Para ganarse dos pesos. ¡Ah, es cierto, es cierto! Vámonos con otras caricaturas que me gustan mucho. ¿Algo les gusta de manga? No sé, yo sé que hay muchos fans que nos están viendo que les gusta Dragon Ball Z. Vamos a hacer un poquito de Dragon Ball, de algunos personajes de ellos. ¿Cómo sería Vegeta? ¡Cállate, insecto! ¡Déjame aquí porque yo soy un príncipe Saiyajin! ¡Na, na, na! ¡Te voy a convertir en chocolate! ¡Cállate, Buu! ¡Majin Buu, te voy a destruir con un solo puño! ¡Te voy a convertir en chocolate porque no me puedes destruir! ¡Ah! ¿Cómo sería? No sé quién más. ¡Mande! Don Gato, les gusta ver. ¿Sabes qué de Don Gato? Me gusta Benito. Benito es bien tierno. Ahorita mira, de agresivo pasé a tierno. Oye, Don Gato, ¿cómo estás? Y quiero cantar una bonita canción que dice más o menos así. Aloha, güey. Aloha, güey. Aloha, 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 güey. Ahí está. Ahí está el bonito Benito. Muchísimas gracias, hermanita, porque... Aquí ya me estoy, Disfrutemos de una poquita de agua, porque el agua que la tomas, te toma a ti. ¡Ay, se te vería! Ya estoy haciendo payasadas, ¿verdad? ¡Mi buen Rich, pásate acá, de este lado! ¡Cómo no! Ahí vienen, los agarré en frío ahorita, ¿eh? Sí, mínimo avísanos de que ya, ¡Avísenme! ¡Avísenme! Que, por cierto, ya se fue, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya se fue? Ya, no, el 19.
¿Quién? ¿El Avísenme o López Dóriga? López Dóriga. No, sí, pues ya le fue a pedir chamba, ¿no? Creo. Sí, va a andar por acá. Ya lo vamos a tener por acá. Eso, me parece perfecto. Jesús. Dime. Excelente. No, muchas gracias. No, es un placer, de verdad, estar con ustedes, que me hayan dado este espacio para hacer un poquito de lo que sé hacer, ¿no? Como dicen. Excelente. Bueno, se integra Guillermo Gómez a este espacio. Memo. Él también imita, ¿eh? No, pero fíjate, yo sí quiero irme a los orígenes. Okay. Me gustaría que nos contaras, cuando eras pequeño, cuando eras un niño, como tantos que nos están viendo a través de este canal, obviamente no te imaginabas haciendo lo que ahora haces, ¿no? Pero, ¿tú recuerdas cuál fue tu primera imitación? Mi primera imitación. Fueron sonidos. Ok. No me escucho. Fueron sonidos realmente, vaya, el sonido de una vaca. Uh-huh. Es el que yo recuerdo que hacía desde chiquito. Y los grillos, que es fácil, ¿no? Lo chiflar y con babitas. Y ahí ya es hacer grillos. Pero esa fue mi primera imitación como tal. Okay. Yo veía mucho Cartoon Network. Uh-huh. Y también me la pasaba imitando a personajes de ahí. No sé, Billy Mandy. O algunos de las chicas superpoderosas. O Bucky Pollito. Esas eran como que yo los escuchaba y los empezaba a hacer y hacer y hacer. Y pues yo no era un buen ejemplo para todos los niños porque yo era el bufoncito del salón. Entonces sí era como que pues combinaba todo eso y hacía reír a mis amigos. Siempre me ha gustado hacer reír a todos mis compañeros, pero pues así surgió todo esto y así empecé haciendo esto. Sí, porque seguramente, como bien lo mencionas, llega el momento que decías, ya haznos a este personaje, ¿no? Ya sabes. ¿En qué momento te diste cuenta ya realmente que tenías esta habilidad? Pues vaya, te digo, desde los 3, 4 años empezaba a imitar. Siempre hacía mis a su edad, producción. Denle agua a este canijo, producción. Mis tonterías, vaya. Ajá. Desde chiquito. Y y bueno, ya profesionalmente, ya cuando recibí dinero alguno por hacer esto, fue a los 21 años acabando mi carrera. Entonces dije, pues terminé de carrera, mis papás súper enojados. ¿Saben qué? Yo me quiero dedicar a la imitación, a la comedia, a ser actor. Entonces de ahí surgió todo. ¿Cómo es un día? Adelante, Richie. ¿Cómo es un día en el que tú decides, a ver, voy a imitar a un cantante, por ejemplo? Ves su expresión, te sientas frente a... ¿Cómo trabajas al personaje? Mira, realmente lo que yo hago más es hacer parodia de esos personajes, hacer la imitación con comedia. Y yo antes no hacía cantantes, yo antes me dedicaba a hacer puras voces, a hacer personajes famosos de la televisión, comentaristas, etcétera. Pero después empecé a ver que podía sacar colores de voz de algunos artistas y nada más era cuestión de afinarlos, de encontrar alguna técnica de cantar, vaya, de canto. Y así fue como me los iban pidiendo, obviamente siempre en los shows me los exigían, porque pues es hacer un show variado, no sé, comedia, cantar, etcétera. Entonces, eso es lo que me exigía yo hacerlos y también la gente me lo exigía, ¿no? Entonces, por eso surgieron a ser cantantes. Ok, decides entonces dedicarte a la actuación, a hacer comedia, voces, pero ¿en qué momento se te mete la idea a la cabeza de llegar a la televisión? Híjole, pues como todos, ¿no? Yo creo que es un sueño desde chavito que dices, ¡ay, mamá, yo quiero estar en la tele! O ¡ay, mamá, quiero hacer radio! Entonces yo creo que desde ahí, pues, dices, si yo quiero hacer esto, pues algún día lo voy a hacer. Tal vez las circunstancias o cuestiones de, pues, familiares te dicen, no, pues tú tienes que acabar tu escuela, tú tienes que, pues, dedicarte a algo que sí te deje, o no sé, ¿no? Hay muchas cuestiones, pero en realidad sí fue que desde chiquito yo quería salir en la tele, y parodiando un programa de imitadores, y fue como que mi apertura ahí. En el primer parodiando quedé en el callback, casi de los finales en escoger, pero no quedé. En el segundo ya me eligieron, pero sí fue como que de ahí mi sueño, porque yo llegué a Televisa, nunca había pisado Televisa. Bueno, no sé si se puede, pero bueno. Sí, por supuesto. Y llegué, luego me jaló uno de producción de Sabadazo. ¿Tú a quién haces? Le dije, no, pues yo hago Albertano Santa Cruz. Ah, pues vente. Salí y luego cuadro, ¿no? Y aparte que a mí me encantaba en ese tiempo Laura G, digo, ya estoy casado, pero mi amor, no me pegues. No nada más a ti, ¿eh? ya te quemé a ti también, ¿verdad? No, no es cierto. Entonces, me gustaba esa chica, Laura G, y nunca creí conocerla
cuando llegué la primera vez a Televisa, ¿no? Digo, que me sacaran a cuadro, que empezara yo a decir mi imitación de Albertano. Entonces sí fue así de, wow, esto está padrísimo, ¿no? Sentía nervios, sentía muchas emociones que nunca creí. Conocí a uno de los actores que más me gusta en cuestiones de que hace muy bien su trabajo, Jesús Ochoa. No le cambies. Ya, te dije que te esperes. Pero en verdad fue una gran experiencia y de ahí, pues, a darle. Esto es lo mío y hay que dedicarme a esto. Oye, ¿y presentaciones has tenido más a raíz de Parodiando? Pues sí, porque gracias a Dios gané el concurso, aunque era una pequeña competencia, no un concurso alterno al grande de Parodiando. Yo hacía duelo de voces. Sí, fui más reconocido, vaya, me veían la gente, luego pasaba y me decía, ay, tú eras el chico que hacía tal persona. No, pues sí. Entonces de ahí pues sí salió más contactos, más que trabajo, contactos. El trabajo yo creo que lo haces tú cuando te ven, cuando te presentas el show, dices, ah, es bueno, lo voy a contratar. Yo creo que de ahí pues he generado más trabajo que de Parodiando, vaya, porque pues no tampoco así era el famosísimo, ¿no? De ahí, pero con mi canal de YouTube, con varias participaciones en varios programas, yo creo que ahí fue que me iban jalando más. En todas las actividades, evidentemente, hay obstáculos, hay retos o hay objetivos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto, vocalmente hablando, en este sentido, para poder imitar? Mi reto, híjole, yo creo que ser constante en práctica, en ser pues insistente, vaya, en hacer las cosas. Yo creo que ese ha sido mi mayor reto, el que me digan, ¿sabes qué? Vas a ser este comentarista, pero tú no tienes ni idea de quién es, ni sabes qué hace, pero te lo ponen, okay, y pues vamos a imitarlo, ¿no? Vamos a ver sus características, qué hace más, si tiene algún tic, si se le traba la lengua, si es así, abajo, arriba. Mm-hmm. Entonces, tienes que ver todo. Eso ha sido un reto muy, muy fuerte, pero gracias a Dios ha salido y ha salido bien. Y de todas las voces, ¿tú cuál es la que más disfrutas de manera personal? Albertano, me gusta muchísimo. Homero, Vicente, Joan Sebastián. Digo, son los que presento más en mi show porque los disfruto más. Hago mucha comedia con ellos, se presta para hacer mucha comedia, entonces esos son los que más disfruto. Excelente. Oye, ¿qué crees que tenemos chat? ¿Hay comentarios? Entonces ¿sí? Vamos a escuchar a Adrianela. Adelante, Adri. No me está escuchando, efectivamente. Tenemos comentarios, ya están las escuelas conectadas como siempre a través de nuestro chat. Queremos mandar muchos saludos a todos los alumnos que están escuchándonos y viéndonos a través de DGES TV, por supuesto, y te mandan muchas felicitaciones. Muchas gracias. Y te hacen tres preguntas. Una de ellas ya te la preguntó Memo, dice, ¿cuál es el personaje que más te gusta imitar? También dice, ¿qué tan difícil es hacer reír a la gente? Y la otra es, ¿si hay algún personaje que no te guste imitar? Bueno, pues vaya, la última pregunta me empezó por esa porque me llamó más la atención. No creo que haya ningún, o sea, si no te gusta imitarlo, pues no lo haces, ¿no? Entonces yo creo que de ahí, pues ya es de no lo hago, no me gusta, pues no lo hago. Y la segunda pregunta, ¿cuál era? ¿Cuál era? Ah, pues es que, híjole, mucha gente me dice, no, es muy difícil hacer reír a la gente, ¿verdad? Digo, pues yo cuando uno nace chistoso, que te ven y dices, este chavo está bien chistoso, ¿no? Entonces dices, no, pues se te hace fácil. Pero cuando ya estás en un escenario, cuando tienes a una cierta cantidad de personas y te impone y dices, tengo que hacer reír a estas 500, 1000 personas, dices, pues bueno, ahí es cuando dices, pues vamos a hacer tablas, vamos a tener tiempos, hay que decir este chiste, si no pegó, pues rematarlo con otra cosa, apoyarte, en mi caso, apoyarme en la imitación, que salga bien las imitaciones. Entonces sí cuesta trabajo relativamente hacer reír, porque la comedia es una línea muy delicada y que necesita práctica, necesita tiempos, estudio. Sí se necesita estudiar bastante la comedia, pero voy de gane, porque pues si ya estoy chistoso, pues ya estoy del otro lado, ¿no? Exactamente. Oye, Jesús, antes de irnos, ya estamos en la recta final de este programa, quiero pedirte por favor que le envíes un mensaje a todos los alumnos de diferentes escuelas, tanto primarias, secundarias, preparatorias, que son los que principalmente nos ven aquí en la Ciudad de México. ¿Qué tienen que hacer
si ellos tienen algo en mente por hacer, por querer estudiar algo, si realmente no necesitan el estudio o necesitan el estudio y conjuntarlo con otras actividades. Muy bien. Se los voy a hacer, pero con una imitación. ¿Qué les parece? Con Albertano Santa Cruz, digo. Sí. Ahí les va. Ah, pues lo que sé de cada quien. Ah, es bien bonito estudiar en la escuela, Ira. Fíjate que la otra vez, pues yo cuando iba en la técnica 43, turno vespertino. No, hombre, a mí me gustaba retearte de estudiar que las matemáticas, que el español, que las ciencias naturales y ciencias sociales. Era bien bonito. Era que me ha servido en mi vida diaria, porque cuando ahorita que ya estoy grande y tengo mi cabello bien largo, era que me sirve mucho para... Haz de cuenta que cuando las matemáticas así te pones a contar, te sirve para... Bueno, pues lo que sea de cada quien, el chiste es perseguir su sueño, ¿no? De cada uno de ustedes. No, porque, lo que sí sirve el estudio, sí sirve el estudio, bastante. Pero bueno, recuerden, yo soy Albertano Santa Cruz. Y sigan sus sueños, creo que es lo fundamental. Que lo que ellos quieran, lo hagan, logren, toques puertas, como se dice en mi barrio. Toca puertas, toca timbres, no te echa a correr, ¿eh? Pero sí toca timbres para que pues, te den la oportunidad de resaltar lo que te gusta hacer. Eso sería mi consejo. Muchas gracias. Excelente, Jesus. Oye, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? ¿Algún número de contacto? Claro que sí. Bueno, me pueden buscar en Twitter, en Facebook. Mi Twitter es @ShushoDomínguez. Se escribe con XUXO, Shusho Domínguez. Mi Facebook como Shusho Dom, el imitador. Mi canal de YouTube, que ahí hago tutoriales donde pueden aprender a imitar, duelos de voces con ustedes. Vaya, tengo varios chavitos que dicen, yo sé hacer voces. Pues mándame tu video, yo lo subo a mi canal y hacemos ahí duelos de voces. También tengo varias participaciones con varios imitadores. ¿Qué más? Pues ahí hago reír, que es lo principal. Se van a divertir mucho, los invito a mi canal de YouTube. Y contacto para algún show. En mi página de Facebook me pueden ahí contactar con un mensaje, con un inbox, mandar su, no sé, lo que quieran hacer, lo que tengan en mente. Y bueno, ya en caso de que quieran un show, pues yo hacerle una cotización. Perfecto, bueno, pues por supuesto agradecerte, Chucho, y a todos los chicos que tienen esta inquietud. Qué bueno que lo mencionas, porque seguramente, como tú en algún momento tuviste, seguramente los chicos que nos están observando dirán, híjole, a mí me gustaría hacer voces, pero no sé, y X, ¿no? Y qué bueno que les das esta oportunidad o este contacto para que ellos exploten sus capacidades, si es así. Claro, claro. Y como dice el Víctor, áchale, valedor, la neta, lo que sea de cada quien, pues es bien padre, valedor, la neta. O sea, ¿para qué acabar como microbusero si puedes acabar como un bonito imitador? Áchale, valedor, no manches. Oye, ¿te has encontrado de frente, cara a cara, con alguna de las personas que has invitado? Sí, claro. ¿Qué te comentan? Nada, que está genial lo que hago, que me sale muy bien, vaya. He estado con el Víctor, he estado con Albertano, he estado con Humberto, en mi canal hay uno con Humberto Vélez, que es la primera voz de Homero Simpson. He estado con varios que imito, Chuponcito también, gracias a Dios me ha dado la oportunidad de estar con varios artistas que imito y les gusta mucho mi trabajo, y eso es lo que a mí me satisface y me llena, ¿no? Que hago bien las cosas. Enhorabuena, Chucho. No, muchas gracias, Ricardo. Pues ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Ya, bueno. Nos despedimos. Ok. Entonces, con Chuponcito, me despido. ¡Ay, chamaco! ¡Ay, a mí me encanta, chavito! ¡Me encanta! ¡Ahí nos vemos, chamaco! ¡Ahí está padre, chamaco! Excelente. Bueno, ya nos estamos yendo. Recuerden, este programa lo pueden volver a ver en YouTube. Hoy en la tarde, Memo, ¿te comprometes? Ok, está el compromiso entonces. Compromiso, hoy mismo queda en el canal de YouTube. Nos vamos. Cuídense mucho, de verdad, muchísimas gracias, Rich. Muchas gracias. Amigo, muchas gracias. Manito, muchísimas gracias por la invitación y espero que se hayan divertido. Nos vamos, no sin antes, quiero dar un agradecimiento muy especial a todos mis compañeros que hacen posible este programa. Muchas, muchas gracias también al licenciado Manuel Salgado Cuevas, quien es director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas, tanto en radio como en televisión. Soy Ricardo Martínez, les agradezco mucho a mi compañero Guillermo Gómez, que hoy estuvo a mi lado. Muchas gracias, Memo. Nos vamos, no se vayan, tenemos más programación en The Gest TV. Recuerda que The Gest TV te ve aprendiendo. Que tengan un excelente día. Y un excelente fin de semana.